Donde está tu pasión, estácete. Largaron, Huracán e Instituto va jugando por afuera. El defensor Pili Pauca levanta el uruguayo buscando a Jiménez, a la marca Iba Gómez, salta para buscar a Rieta. Avisa en el comienzo Instituto, saque de arco para Huracán de Tres Arroyos. Jiménez, arriba Imhoff, la busca Lux, sale López Rojas. Remonta la cancha Zapata, se tira afuera porque están golpeados Jiménez y el defensor Imhoff en Huracán. Por eso para el juego Pechota, para que los asistan a los jugadores. En la escena el golpeado Imhoff, defensor de los locales de Huracán. Este vez no tiene pase posible el defensor de Huracán, tocando para Caggiano. Arriba Pajés para Tariquio, surge Arrieta junto a Jiménez. Allí va Arrieta para Raimonda, solo abajo Raimonda. ¡Gol! Llegó Raimonda, el pase de Arrieta, no apareció la marca de Gómez, tampoco de Marcos Dragojevic. Gana Instituto en Tres Arroyos, lo festeja Quirós. Instituto 1, Huracán 0. La busca Pajés contra Vanhoevenhoven. Triunfa el Huracán, que es Vanhoevenhoven. Espera para el gol Caggiano, para el empate también llega López Rojas. Lo acompaña Zapata buscando a Caggiano. ¡Oh! Caranta, bien ubicado. Anticipó el delantero, el único en la cancha para Huracán que hizo goles en el campeonato, Caggiano. Caranta. Va Jiménez. Llega Arrieta. Espera Peralta. Sube al área Castro. También Jiménez, envío para Castro. ¡Oh! ¡Jiménez! ¡Gol! De Instituto, Daniel Jiménez. Primero apareció Castro, dio rebote lo tártaro y llegó el goleador Daniel Jiménez, que ante la ausencia de Lujambio hace los tantos para Instituto, que le gana en Tres Arroyos a Huracán 2-0. Imhoff, López Rojas perdía contra Lux, sale Raimonda. Final de la primera etapa. Pierde Huracán como local en desarrollo, gana Instituto 2-0. Sale el Huracán Gómez, la deja para que despeje Iván Dragojevic. Llega Pili Paukas, lo tártaro brillante al córner. Envío horizontal por parte de Castro buscando a Jiménez, subió Pajés. ¡Gol! Instituto, córner de Castro, anticipó Hernán Pajés, no fue Jiménez, fue el defensor Hernán Pajés. Instituto gana en Tres Arroyos, 3-0. Se viene Arce, contra él Pajés, va por la cuerda Arce buscando a Caggiano, también aparece a la izquierda Vanhoevenhoven del ataque, envío de Arce para Caggiano. ¡Vanhoevenhoven! ¡Gol! De Tres Arroyos, ganó la cuerda en la derecha Pablo Arce, no llegó Caggiano, pero sí Vanhoevenhoven. Instituto 3, Huracán 1. Espera Jiménez, también Barone. Llegará Pili Paukas. Castro levantando para Pili Paukas, como viene Pajés, se la llevó por delante el defensor que buscaba su segundo gol personal en Tres Arroyos. Otra vez triunfa en el juego de la pelota quieta, Instituto. Arrieta se deja la cancha para que haga su ingreso Caprari. Arriba Pajés. Natalicchio contra Lux. Gana de cabeza Castro jugando para Jiménez. Se apoya en Colliard. Solo para el cuarto gol Caprari. Aceleró abajo, cruzada Caprari. ¡Gol! De
Instituto, jugando de contra el elenco de Quirós. Gana 4-1 en Tres Arroyos. Combinación efectiva para Caprari de Colliard. Los dos ingresados en el segundo tiempo. Pierde Huracán, gana Instituto 4-1. Quiere evitar el descenso directo. Llega Castro tocando para Caprari. Espera en la derecha Colliard. Castro. Pili Paukas. Se venía Manfredi. Juega Colliard. ¡Es el final! Ganó el Instituto 4-1. Perdió Huracán en Tres Arroyos en la figura. Santiago Raimonda, buen arbitraje de Pezzotta. Uno confió, lo dijimos la semana pasada, apenas terminó el partido, se lo dije a los jugadores en la cancha. Ganamos entre Arroyo y nos salvamos el domingo, y así fue. Por ahí hace 11 fechas uno estaba luchando contra 8 puntos arriba o abajo de Almagro. Y bueno, hoy estamos a 4 y bueno, un lugar en la promoción, ¿no? Nosotros dentro de la cancha sabíamos de que teníamos que ganar el partido para que sirva de algo si Olimpo por ahí le ganaba a Almagro. Hicimos lo nuestro y después obviamente se dio lo que esperábamos, que Olimpo le ganara a Almagro. El mejor cambio lo trae eso. Arrieta deja la cancha para que haga su ingreso. Caprari. Solo para el cuarto gol Caprari. Aceleró, abajo, cruzó la Caprari. ¡Gol! Combinación efectiva para Caprari de Colliard. Los dos ingresados en el segundo tiempo. Eso, la mejor línea de lubricantes. La recomendada por Mercedes-Benz.